hospital acá en el aeropuerto con mi primo y por allá de ese lado mi tío. Hello. Nos vamos, ¿para dónde, tío? Vamos rumbo a La Guajira, el sitio más exótico de Colombia. Imagínese. Donde todo lo que busca encontrará. Y es la primera vez de él viajando en un avión. ¿Qué tal? Las primeras impresiones. Excelente. Hasta ahora de la aeropuerto. Ansioso. Bueno, vamos a estar grabando todo el tema de la experiencia. Pues iniciamos ahorita, en estos momentos son las 7:41 de la mañana, nuestro vuelo sale a las 10 de la mañana. Viajeros, en esta oportunidad decidimos hospedarnos en un hotel con una ubicación estratégica y cercana a los sitios que visitaríamos, el Hotel Tunebo Inn. El personal del hotel todo el tiempo fue muy amable, siempre desde el primer momento nos recibió con un saludo cálido. El lobby, equipado con sillas flotantes, es el espacio ideal para unas buenas fotos. Las instalaciones del hotel cuentan con un diseño único alusivo a la región y a la etnia Wayuu. La tarifa incluye desayuno tipo americano. Este hotel cuenta con una puntuación en Booking de 8.7. La habitación que elegimos es de tipo familiar, con una acomodación hasta para 4 personas, con una cama doble y una litera. Buena TV y aire acondicionado. Unos minutos más tarde. A tan solo 300 metros del hotel está ubicado el restaurante Donde Carmen, un restaurante de comida típica de la región, donde probamos el delicioso cocido de chivo. Exquisito. Una hora después. Hola, ¿qué tal, viajera? A mis espaldas tenemos la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios. La Catedral de Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha es una iglesia catedralicia de culto católico consagrada a la Virgen de los Remedios, patrona de La Guajira de Riohacha. Esta fue construida en 1835. La imagen de Nuestra Señora de los Remedios es de madera y es de las más antiguas que se veneran en Colombia. La imagen primitiva aún se conserva. Y aunque la carcomada destruyó las extremidades, el resto aún se mantiene intacto. A esa imagen se le atribuyen muchos milagros. Entre ellos cuentan los feligreses que la mayor muestra de milagro es cuando se enciende una vela, cuando existe amenaza de tormenta. En cada hogar se enciende y esta calma el fenómeno climático. Junto a la nave central de la catedral reposan los restos del almirante Padilla. José Prudencio Padilla López fue un militar, marino y prócer colombiano que participó en las guerras de la independencia. Acá podemos encontrar en las calles las personas vendiendo las famosas
mochilas guayú y otras artesanías están de hecho confeccionándolas en estos momentos. Ok, viajeros, al caer la noche nos dio algo de hambre, así que nos dirigimos hacia Plaza Food House. Es una plazoleta de comidas tipo food trucks. Allí encontrarás variedad gastronómica. Es un lugar ideal para visitarlo en familia. Encontrarás desde helados, cócteles, todo tipo de bebidas y de comidas, como sushi, pizza, carnes, comida típica de la región como mariscos, pescados, ceviches, etc. Mi elección fue un plato de arroz chino personal. 2 horas después. En el Hotel Tuneo, en su terraza, se encuentra ubicado Casha Bar. Un sitio agradable, con buen ambiente y buena música. Día siguiente. Hola, buenos días, viajeros. Este es mi último día aquí en Guajira, específicamente en Río Hacha, porque fue un viaje pues corto. Espero realmente más adelante volver nuevamente y mostrar demás destinos y digamos como opciones o actividades que se pueden hacer aquí en Guajira, que son bastantes. En un fin de semana, inclusive pues pueden hacer las actividades más fáciles o más cercanas, que sería digamos visitar Camarones, que es donde es la reserva de fauna y flora. En esa reserva pues podrán ver los famosos flamencos, pintas como cerca, como lo que es Playa Mayapo. Esos serán digamos los destinos que vamos a, o espero enseñarles después en mi próxima visita aquí a La Guajira. Viajeros, si buscan una opción económica para hospedarse, sería justo al frente del malecón principal de Río Hacha, en la calle Primera. Tendrán acceso a la playa Maitos, restaurantes y bares. Podrán conseguir habitaciones desde 60 mil pesos en adelante. Río Hacha contó con un sistema de defensa militar representado en fuertes y castillos menores desde el siglo XIV. En 1598 ya tenía la primera fortificación en su totalidad. Esto con el fin de resguardar la ciudad de los ataques piratas y de caracterizar las edificaciones de la corona española en el Caribe de la Tierra Firme en señal de fortaleza y poderío a las huestes indígenas rebeldes. En el pasado se encontraba ubicado aquí el Fuerte San Jorge.
El río Ranchería nace a 3.875 metros de altura en el costado oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tiene un recorrido de 248 kilómetros y recibe aguas de los afluentes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ok, viajeros, hasta aquí nuestro recorrido por Río Hacha. Espero volver pronto y continuar visitando los demás sitios de La Guajira. No se olviden darle like si les gustó el contenido, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube los notifique cuando publique nuevo contenido. ¡Hasta pronto!